En el día de hoy de la Corte Constitucional. Bueno, la Corte Constitucional en su sesión de sala plena del día de hoy resolvió por mayoría declarar la inexequibilidad del decreto ley 2204 del 30 de diciembre de 2016 por el cual se ordena el cambio de adscripción de la Agencia para la Renovación del Territorio ART. La Corte, para tomar su decisión, consideró que si bien debía entenderse que los acuerdos especiales para la paz habían sido refrendados popularmente y que por consiguiente estaba en vigencia el acto legislativo 1 del 2016 y se activaban las competencias allí previstas, que sin embargo en relación con este decreto no se realizó la justificación sobre la necesidad estricta de la medida en los términos que la Corte había planteado en la sentencia C-699 de 2016. Por esa razón se decidió la inexequibilidad de este decreto. Doctor, es decir que tiene que argumentarse el legislativo del gobierno, dependiendo de si el decreto legislativo por esta vía obligada, tiene que argumentarse la necesidad, no todo puede ir por pastrar, ¿quién puede ir? Sí, eso es lo que la Corte señaló. La Corte señaló, partiendo y con base en la sentencia C-699, que tiene que haber un señalamiento claro de las razones que justifican acudir a los procedimientos extraordinarios previstos en el acto legislativo, que son unos procedimientos que reducen ampliamente los espacios de deliberación y los tiempos de decisión y que por consiguiente la decisión de acudir a esos mecanismos debe estar claramente justificada. Los trámites de normas que están actualmente en el Congreso, ustedes los van a revisar con posterioridad, nosotros como sea todavía, pero el gobierno debe en esos motivarlo, el gobierno, el Congreso debe motivar cada una de esas normas de ahora adelante de manera más robusta, por decirlo así. Bueno, la verdad la Corte no puede anticipar criterios sobre lo que deba hacer el gobierno o lo que ya haya hecho en relación con las distintas normas que están en trámite por los procedimientos especiales del acto legislativo. ¿Qué se dijo de la refrendación? No, de la refrendación la Corte encontró en una decisión mayoritaria, encontró que se había producido ya la refrendación de los acuerdos y que por consiguiente estaba vigente el acto legislativo 1 del 2016. No, la decisión de la Corte es una decisión que se adopta caso a caso, es una valoración en cada caso sobre la justificación que tengan los decretos, cuando se trate de decretos, o en el caso de las leyes, pues el tipo de valoración pues es distinta dependiendo de la naturaleza del acto sometido a control. Maestra, pero en este caso, sí, digamos que la Corte, bueno, se puede entender que el presidente tiene que tener como cierta claridad para poder expedir los decretos y no pues extralimitar sus funciones. Bueno, la Corte señaló que desde la sentencia C-699 se fijaron efectivamente unos criterios interpretativos sobre la manera como debían efectuarse estas competencias o adelantarse el ejercicio de estas competencias y que por consiguiente es preciso tener en cuenta esos parámetros y esos criterios. ¿Qué argumento dio el gobierno? ¿Qué argumento en este decreto? ¿Cuál fue el argumento que dio para motivar? ¿Cuál fue la motivación que dio? Bueno, no quiero avanzar en muchos detalles de lo que es la decisión y que quedarán contenidos en la sentencia, pero la orientación del debate o del sustento del gobierno estuvo orientado fundamentalmente a mostrar la relación de conexidad del decreto con la implementación de los acuerdos. La Corte encontró que no es suficiente con acreditar esa conexidad, sino que es preciso adelantar también una valoración sobre la necesidad estricta de acudir a ese tipo de trámite especial. Gracias. Bueno, muchas gracias.